recording started. Muy buenas noches, aviadores. ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes. Estamos en Ecuador, pueblito del gobernador. Estamos preparándonos para irnos hacia Bogotá. Estamos en 737 de Copa. Ese va a ser nuestro vuelito el día de hoy. La aeronave. Hablando aquí unos temas de luz porque como que muy oscuro. Esto falla. Luz. Mucha luz. Passengers boarding starting. Bien. Procedimiento de abordaje. No se atropellen. Los campos están numerados. No se preocupe. Maña, dejar todo descargado. Lo usa y lo deja descargado.
Downs. UFO. Estoy ahí pensando. El avión de pasajeros ya está a bordo. Y anda un poco celoso esto. Está lleno este aeropuerto, ¿eh? Para hacer un aeropuerto secundario, porque creo que ya hay un aeropuerto nuevo en ya hay un aeropuerto nuevo, ¿verdad? Aquí cerca. Dios. Dios. ¿Ah? Aquí hay un aeropuerto nuevo, ¿eh? En Ecuador, ¿no? ¿En Ecuador? Sí, ese bastante mariscal ya está cerrado, o sea, no opera al 100%. No opera al 100%, pero no sé si hay otro, nuevo. Sí, hay otro más allá, más a la ciudad. No, en Quito, dice usted. ¿Y aquí? No, en Quito solo es de Mariscal. Y ya está ahí el principal, el más grande, que es el de Guayaquil. No, no, fíjese, hay otro, weón. No, no, no. Así, ¿cuál es? Sí. O tal vez el que está más abajo, el Sierra Eco Quebec Uniform. No sé si este era el primero o el otro es la segunda. Sierra Eco Quebec Uniform. La no calle, sé. Va a llegar un avión, ¿no? Passengers boarding starting. Ve, ahora, Urbina, ahora sí. Sí, ¿cómo se llama? Sí, hizo bien la vara del de estas y todo. No le puse problema. No, no, ahora sí lo hizo bien. Ahora me enseña dónde se compra esa vara. No sé. Estaba guardando los pasajeritos. Quedan poquitos. Zona de carga combustible. Ah, bien. Sierra Eco Quebec Bike. Estamos en la puerta, no me acuerdo. Estamos en está cogiendo la... los creo que estamos en la 3, a ver esto. Plan. No, se la anunció. Bueno, mira.
Eco, Quebec, Mike. Desplam. Vamos a Bogotá. Ah, pero vamos a ir sin este combustible. ¿Qué pasó? Peter Christopher. Bueno, meteorología, Sebastián, Augusto, que usted está ahorita en clases de meteorología. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo está el Mariscal Sucre? Mae, feo, bueno, ahí. Hay pocas de 500 pies. Ah, pero 500 pies, o sea, imagínense, están abajo de las montañas, bueno, de las montañas. Bueno, dice que Mariscal Sucre tiene 500 bancos, muy nuboso a 500 pies, temperatura 12 centígrados, punto rocío 11 centígrados, humedad relativa 94%, con un QNH de 10.27, vientos del 0.30 a 0.4 nudos, pista activa la 13. Como 13, ¿no hay 13? 3.6. Ah. 3.6, es lo que les digo. 3.6. ¿La preparó usted? 3.6, yo ya hace rato se para salir. Ya rápidamente hago esto. Arturs 3.6. Y la salida sería Arnop 3. Alfa, ejecutamos. Combustible estamos 6.6. Espera que se llene del todo. Los pasajeros están a bordo, todos. Porque ya no me está avisando si ya están todos a bordo. Ok. Ah, ya estamos esperando para cerrar las puertas. Puertas izquierda y derecha. Puertas cerradas. Ah, cargo también. Vamos a cerrar. Creo que ya cargo ya está también. De hueputa soltó las candelas. Está también. Bien. 7.4. Bueno, y Bogotá está a 8.300. Te cobra, me enseña cómo instalar eso. Sí. Y sí. Bien, ala. Perfecto. Ah, en home. Otro dos. Ay, me avisa cuando empieza a hacer pushback. Pues que la paso esperando que me termine de llevar combustible y ya. Bueno, ya. ¿Cuánto lleva? Sí, madre, pero. Últimamente prefiero llevar más, ¿no? Nunca sabe, ¿me entiendes? Cuando estos se ponen complicados, ¿sí? Irse para el aire, están en esa vara, que se va el combustible. Ahora llevamos. ¿Cuánto lleva usted? 6. 6. Ya puse reservas en 26. Sin desayuno. A mí también me traba 26, digo 6.500, creo que por ahí.
que va, man. Yo siempre, yo, el que me dice siempre que nunca me ha faltado. Más bien siempre me sobra. No, no, siempre alcanza, pero mientras tanto usted no sabía cuál ramo, tenía que irse en alterno, weón. No, no, sí. Yo me iba al alterno y siempre me sobra. Ah, la última vez que vimos Honduras. La última vez que vimos Honduras, más, y llegamos así, más, demasiado tallado, weón. Sí, pero es porque yo me fui al aeropuerto más largo, no me fui a La Paz. Yo llegué tallado, yo hice dos intentos y no. Bueno, yo sí. Estoy preparado, ya sabe. Vea. Nunca sabe. Dice que para la. Vamos a ver. Dice que para el viaje ocupo 3 toneladas 200 kilogramos. Y para irme al alterno ocupo 2 toneladas nada más. O sea, 5 toneladas y algo. Y llevo 6 toneladas, 200. O sea, me sobra. Tengo una tonelada extra de combustible. ¿Una tonelada cuánto es lo que abarca en este avión? Nada, mucho. Me estoy preocupado si es económico. No sé cuánto exactamente, pero sí, sí es bastante. Gente. Ay, me voy a de espalda más, hijo de puta. Uy. Andrés, ¿cómo está, Capi? Saludos, bienvenido a bordo, Capi. Discúlpeme que no lo había leído anteriormente, pero estaba aquí leyendo cosas de aviones, dijo. Estamos leyendo cosas de aviones. Mira quién es. De Quito, ¿no? Asturias. Económico, crucero, estamos bien, no me voy a ver. Ah, de cuenta, de cierto. O sea, vengo un poco desorientado aquí. Con ¿cómo se acostumbra uno a la triple 7 que todo es automático? Así. Bien, esa pila televisión. Request ATC clearance. Good evening, 330. Good evening. 330 is at the gate with the numbers. Requesting ATC clearance. Okay, clear to our destination as filed. Squawk code is as assigned. 330. Pre-flight checklist. Oxygen. Tenía encendido APU y toda la hora. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal auto. Windows heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading 182. Altimeter 2992. Heading 182. Altimeter 2992. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist completed. Nuevamente queremos darle las gracias por haber escogido los servicios de Copa el día de hoy. Esperamos disfruten de vuelo. Good morning, ladies and gentlemen, from Flight Daily Captain. It's me to welcome you to Flight Copa 72 with destination Panama City and connection. Ay, qué madre que no hayan creado un livery
de Laxa, de Avianca Laxa para ahí va, hombre. Sí, sí, abuelo. No, ni existe. Ground 330, requesting start clearance. Okay, clear to start. 330. 50. Four star checklist. Stand by. Man, que creen el Liberty y el AXA, man. Puta, man. Mano, voy a hacer el pushback de esta vara porque siempre se me queda pegado ahí, man. Voy a hacer el pushback como el corriente. Que no entiendo yo todavía desde cómo funciona, man. Que saben cómo sirve Swamp Thing, creo. Oh, ya también saben. Pero lo usa, gracias. El pushback de... Lo más fácil. Pero yo siempre caigo corvina la baja recto. Yo no sé ese X. Por eso. Tipo pero que ya está hablando el de jefe. Habla de jefe. Pura configuración. ¿Ah? Usted cree, es que a veces que lo queda bien, a veces que lo queda mal. No, no, el que sabe usarlo es Juanpi, más que Juanpi siempre le queda bien. ¿Tú estás pidiendo que haya un feedback? Sí. Para interrumpirlo. ¿Está bien ahí, ¿verdad? Sí. Dígame si hago algo mal. Sí, la verdad. ¿Tiene la morrita? Sí, la ¿Para qué pista tiene que ir, verdad? Ay, no, aquí no me dice nada de eso, weón. No, no, él le va a decir que si para la derecha o para la izquierda. Four star checklist. Flight deck door, closed and locked. MCP. B2, 1, 5, 0, heading 0, 4, 7, altitude, flight level 1, 8, 0. Takeoff speeds. B1, 1, 4, 7, VR, 1, 4, 8, B2, 1, 5, 0. CDU preflight. Completed. Rudder and aileron trim. Free and zero. Taxi and takeoff briefing. Completed. Are you sure about that? Anti-collision light on. Before start checklist completed. Eso es lo que me gusta el GCX, el Michael Pushback es con barro, no alzando la vida. Ah, es que la nube está allá atrás, mi amor. Sí. Ah, bueno, ¿qué dice? ¿O la nariz hacia la izquierda o la derecha? Sí, hacia la izquierda. Pero, ¿y la tercera opción qué es? ¿Está en el pushback? ¿Y si la I qué hace? Aparece como un mapa ahí, pero ahorita no tengo aquí los controles, no sé cuál es. Bien. Es que si lo hace Juan Pima, entonces sí le queda pero bien. ¿Pero qué hago aquí? O sea, esto es que relativamente, viéndolo de mi posición. El avión sí, siempre no, se el avión siempre qué? Se ve de cola hacia adelante. Entonces, ¿para qué lado se quiere de para allá? Nosotros tenemos que irnos para allá. ¿Para qué lado de la pista? Ah, entonces lo pones para ese lado. Sí, sí, entonces ¿qué? Hacia la, pongo la nariz viendo hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la izquierda. Izquierda, a la izquierda. Ajá. Ok, voy.
Más es que Juanpi lo hace así con la opción 3. No, Playo lo puso derecha, ese es a la izquierda. ¿Cuál me dijo usted entonces? Izquierda. Ay, ¿qué? Igual está llegando un camión, man, que la ley está llegando, man. Ay, hermano, ay, hermano. Ahora arrancando yo. ¿Para qué ocupa? ¿Que quite los frenos o qué? Sí. Vale, prefiero el otro. Ya era hecho pushback. Ya era encendido motores. Es normal que llora su tranquilo. Bueno, se va apresurado. Bueno, yo. Mira que no estoy apresurado, que se empezó las llamas. Era llegado a Bogotá, yo. Ve, ma, a mí me queda pegado ahí, ma. Ve, pa. Cago. Aborto. Si quiere abortar, puede abortar. Yo creo que... Yo quité los shots, ¿verdad? No, no son los todavía. Sí, no son los de... Ya que hizo la MSU. Ah, no, sí, los quité, ¿no? Ah, no, mira. No. ¿Pero por qué? Yo los quité, ¿no? ¿Ustedes seguro? ¿Los quité? Así. Start sequence is 2, then 1. Check. ¿Qué me han llamado? ¿Es por otro lado, weón? Sí, yo le dije. Bueno, allá era. Ah, no, me voy a irme. No. ¿Y si la salías para el otro lado? ¿A qué putas? Uy, de la que todo. Start engine 2. No, no, starting engine 2. Entonces, ¿cómo es la vara, ma? Cuando la nariz es hacia la derecha, es hacia el otro lado. Oil pressure. O será. Es que decía nose, ¿verdad? No decía. No decía. No. Hola. De nose. Bonito. Lo que pasa es que no escucho las voces, ¿por qué será? Starter cutout. Number 2 stable. Start engine 1. Start engine 1. Oil pressure. Stable.
left side. Okay. Flight controls check complete. Sí, yo tengo un copa bien atravesado, mae. ¿Qué más? ¿Qué será, Max? Ya que usted lleva ganado, yo llevo pasajeros. Before taxi checklist. Generators on. Me llevo la bandera de Costa Rica on, en la cola. Anti-ice off. Isolation valve auto. Recall. Checked. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Flight controls. Checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist completed. Request taxi clearance. Ground. Good evening. 330. Ready to taxi. Taxiamos por donde? Por, clear to taxi. 330. No, Alfa es. Clear left. Clear right. Y vea, madre. ¿Qué? El Delta que se le viene encima a usted. ¿Y él apareció con las luces encendidas? No. Pero las strong. Bueno, las. Oye. ¿Y ahí? Espérese. No. No, creo que era su gato. Pues puta, ya no me acuerdo, si puse el de marco. Sí, lo puse. A ver si me apagan los suyos. Ay, estoy bateando aquí estas alfas de aquel lado. Pero tío, ahora está la mamera. ¿Te costó en esta luego las luces para ese chunchi? Creo que sí, un mod de luces, man. A mí, yo instalé uno que me pasó el Binama, pero no me sirve. No sé por qué. Lo instalé de la misma forma que el Binama y no. Pero las que de las de ti no sean tantas como las mías. Hay malas suyas. Es que yo estoy usando las originales, ¿verdad? No estoy usando LED. La LED de alumbra más. Yo estoy usando las originales. Así, a mí me da cólera ese mod de luces, ma, porque este avión normal no alumbra ni picha. Que parece que este está frenado, frenado. Ah, es que aquí hay una cuesta, weón. Yo un 747 o un
Pero saludos, Capi. ¿Cómo será la llegada por la 13? Es más difícil, ¿ah? ¿Eh? ¿Por dónde? La por la 36 que la 18. Sí, yo llegué por la 36, creo. Yo creo que la llegada a la 36 es Arna. Es esa. Before takeoff checklist. Flaps. Five, green light. Flaps 5, green light. Stabilizer trim. 4.0 units. Before takeoff checklist completed. Request takeoff clearance. Tower 330, ready for departure. Cleared for departure. 330. Creo que no escogí a voces. Perdón. Bueno, vamos a ver el tráfico, no hay nada, pero o sea, si yo voy al Ecuador, y está allá abajo, Santiago Sánchez, no sé quién es. Bueno. Te espera Alfa. Before takeoff procedure. Okay, clear on the approach. I am too nice. Approaching 3, 6. Take off. On runway, 3, 6.
Oops. Thrust set. Airspeed alive. Eighty knots. Checked. Rotate. V2. Positive climb. Gear up. Positive rate of climb. Gear up. Feet. Thousand. En la ciudad hay otro aeropuerto. ¡Ey, hijo de puta! Bien, bien, bien. Vamos a ver por qué esta barra no me quiere agarrar el autopilot. Command A. Autopilot on. Up. Speed checked. Traffic. What the fuck? Voy de frente, weón. Flaps upset. Pero de frente, literal, vea. What the fuck? Está pasado, se viene ahí, weón. Ahí uno había pasado ahí, Vale, yo estaba pausado ahí, literal. Un avión de Delta, weón, ahí pausado, weón.
cerrado. Eso es despacio, ¿no? Es que uno llega a 10.000 pies en 5 segundos, ¿no? Entonces el avión va a subir de un solo pichazo a la velocidad máxima. You have control. I have control. Ladies and gentlemen, we will shortly be passing through with food and drink. Please check the magazine in front of you for the full menu as well as our amazing duty. Transition set standard. Standard set. Passing flight level 197. Now. Checked. I have control. You have control. ¿Está activa cuál tiene usted? Está activa, bueno. Creo que la 14. Es 10 por la hora. La reducción de ruido.
¿Quieres ser metal? Metal dice que está para la frente y dos, pero hay 4 nodos. Sí, pero por horas, la activan los 14 por producción de vida. La llegada es... Mira, 4 eco, pero... Vamos a hacer todo este volterío. Yo voy a ir por derecho. Y la S derecha. ¿Más te encontró esa llegada? ¿Sí? ¿A cuál es? Ah, ¿y ahí dice? ¿Mire? No me sale. En las cartas, digo yo. ¿Eh? Ah, las cartas. Ahora revisamos a ver. Esto no revisa, es que es de... Creo que es Bulán. Alema 2, creo que es Lima. Norte, este es para el sur. Es la que dice 4 eco, 4 whisky, Arnap, Arrivals. Tiene que estar. ¿4 que qué? Aquí está la Ojir, 4 eco. Es la 10-2 Bravo. Ah, mira, sí. Esa misma. Voy a hacer la IRS Yankee Transición de la... Digo, Ambes. Cinco, seis, 11.3. ¿Cómo que no? Ah, sí. 11. Once... 15.8. 15.3. 15.8. Y 15. Ocho. 15.
7. Putas pinche iba a ver. Baro, weón, así es tanto. 8000 baros, weón. Yo lo puedo poner dígito por dígito en la defensa. Pero claro, ya se está más rápido. Que callamos los pilotos del Boeing. Poner el baro. Vamos con la mitad, papá. Ah.
Bien. Yo cuando medio secatón. Paso para la ventilla. Ajá, Urbina, ya lo vi, ya lo vimos. No caché, ah, porque estoy haciendo segundo otra vez. Bueno. El otro, tampoco. ¿El otro más? El otro me da un de Ushuaia. El de Piso. Pero más solo va con alguien, ¿eh? Sí. Pero el poco de vuelta, vive de más. The man we were around. You get blue. Mira el avión. Puta, me puedo dar quieta, güey. No toma desde la ala, no toma desde la ala. Esta me queda bonita. Creo que los flags están como arriba, ¿no? Hello.
ahí en café que tapamos ahorita. 067, ¿dónde está aquí en la lista? Ajá, aquí está uno. Salió de Bogotá, va para Mariscal. Puro descuento y pura vida. Conozca con su familia el par- Hay un avión allá que está... O callo mío, Carlos Bustamante. ¿Qué avión es ese, ah? ¿Este 27? No, es un... Es la versión de 727, pero rusa. Y tú, pues, ¿qué es que llama, no? Va a quitar el filtro, yo creo que el filtro me hace que se vea más oscuro. La verdad es que no me está haciendo ningún problema. Thank you.
hay Witcher en la 14 izquierda. Voy para la derecha. Dale una advertencia. Ahí sí se ayuda el viento en la pista 14 izquierda. ¿Dónde? ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Cuál escudillo? Thank you.
yo. Ah, no mames. No sé, de mierda. ¿Cómo que hay que encender? Transition set altimeter 2992 set passing 17,400 now checked approach checklist altimeters 2992 set 2992 set approach checklist completed. Oiga.
Ya que hace falta un punto aquí. Falta el North 05, así está. No he hecho nada, no he hecho nada. Laps 1. Speed check.
one set. Todo el Winchell. Ahí está ahora, ¿quién se simula el Winchell, no? ¿Qué, yo voy a izquierda, que tengo miedo? No, yo ya me pasé a la izquierda, ya sé que quedes ahí.
Gear down. Flaps 15. Gear down. Speed checked. Flaps 15 set. Tico. ¿Por qué tan lento? Ah, porque ya lo alcancé. Ah, demasiado lento, pero ya va a tener un montón. Uy, 160, ahí no tenga menos, 160, ¿no? No puedo. No, no puede. Sí puedo, pero más. Es que vea, yo veo ahí, no sé si brinca un punto, no sé por qué lo hacen hacer. Flaps de Vergara. Vamos, 100 que me tiró a 15 de chance. No va a tener que pensar. Se va para la derecha, seguro. Está pasando por debajo de donde está gente. Ahí donde nos separamos. Que no veo más así, güey. Si usted supiera cómo lo estoy viendo. Tengo 160, pues ya venía ahí full. Nada más que ese chanche se frena muy rápido, entonces. Oh, lo perdí. Se metió en una nube y no sé qué se hizo. No, era a la izquierda porque yo venía antes. Vale. Vale, más despacio. Es un par de millas. Siento muy cerca, ¿no? Estamos con un día a 2 millas, estamos, ¿no? No, con un este, de 1000 pies, te lo digo. Tengo 160. No tiene la mierda, ¿no? Teicas, teicas, madre, agarró el teica solo el avión. Uy, teico, ¿y ahora dónde lo tengo usted, madre? El Teicas agarró el control del avión, man. Flaps 30. Speed check. Traffic. Tico. Ve arriba suyo. Flaps 30 set. Man, no pude, no me dejó el avión. No, no, pero ya lo pasé por el avión. 2500. Flaps 40. Speed checked. Flaps 40 set. Estoy al frente suyo.
Man, nunca el avión me ha agarrado el take, solo, y he estado a punto de chocar varias veces. Ay, mira que sí supino. Iluminas al ojo. Va muy bajo, no, o sea, no, no. El localizador se agarraba 12.000. No, está bien, está bien. Dice el azul. No, por lo menos ve tú antes aquí, pero lo voy a hacer. Bueno, pero es todo pichugo, como lo dije yo, ayer lo vi pasar así abajo, cerquita. Pero más así, el avión empezó a decir, take us, y empezó a subir más rapidísimo. Tiraba a la izquierda a la pista. Checked.
nunca me había pasado eso. Eso que le vimos agarrar el paper, ¿no? Interesante, interesante. Amor, ¿que vea Twitch? Que vea, así que... ¿Qué pasó, mi buen Porras? ¿Dónde anda volando, Juan Porritos? Va por probar el 2020 y ya no se aparece. Pero se da gusto. Por lo no puede estar en disco, pero te una vida en el Por ahora no puede estar en un disco y aterrizar en un avión a la mano. Solo hay una línea. APU on the buses. Deberían meter el Blur y el Axon.
Lights and doors. Check. APU on the bus. ¿Usted seleccionó la puerta en la que iba a aparecer? Ah, no. O sea, me mandaba unos que están al otro lado. Pero... aparece Mike. Pero, ¿cómo dice para que le apareciera el Mike ese? Ah, ese lo trae en simulador. ¿Qué? Sí, pero ¿usted cómo lo puso para que apareciera en esa puerta? Ah, no, estaba ahí, güey. Ah, entonces sabe que usted, el simulador le iba a colocar esa puerta. No, el GCX sí me la coloca. You need to stop the engines to request. Pero por eso, el mancillo, ¿quién se lo puso? ¿El GCX o el simulador? No, you need to stop the engines to request ground services. Por eso, según el simulador, el MAE iba, usted tenía que, lo iba a mandar a esa puerta, aunque usted, cuando usted lo solicitara, fue el ATC del simulador. Ah, sí, cuando yo lo pide, aparece el MAE. No, no, por eso, playo, pero digamos... cuando usted hubiera pedido al ATC del juego que le asignara puerta, ajá, el mae le iba a mandar esa puerta porque el bicho ya estaba ahí parado. Cuando el bicho está ahí parado. No, mae, ellos aparecen así. Ellos aparecen, ¿cómo se llama? En diferentes puertos. Mae. Por yo eso, pido, la puerta. Si yo lo pido, sí, va a estar ahí. Por eso, playo, en la puerta que él aparece, cuando usted no pide, esa es la puerta que le iban a asignar. Cuando usted lo hubiera, si usted se lo hubiera solicitado a la PC. ¿Ya me entendió? The boarding requested. Ladies and gentlemen, the doors have now opened and we are ready to disembark there. Once again, thank you for flying with us today and hope to see you in our future flights. Y yo lo hubiera hecho con el GCX. Cuando llego a la puerta ya están todos los carritos y todo. Passengers deboarding starting. La gente ya vamos. Se viva él, no sé, de México, ¿no? Ah. Se viva él, no sé, de México. El verde. Ah, sí, es mexicano. Es mexicana, pero ellos alquilan unos aviones a no sé quién y son más gringos los hijos putas que... imagino, ni los sobrecargos hablan español. Bien, 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 bien.
Sí, mano, pues estuvo bien lindo ahí, ¿no? Están lindo, y ya velando, ¿no? Shut down checklist. Fuel pumps off. Ay, qué madre que no puedo guardar eso. El panel, yo lo vi a ustedes. Flaps. Ah, sí, pero. Up. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Weather radar. Bueno, por lo menos off. Ya corroboré off. Que el tape check del A320 de Fénix sirve. O sea, ¿usted no le tiró nada al avión? Sí, me tiró para un turismo canal. A mí se me subió potencia y me alzó un pichazo como no pierdo un solo verdad. Ya, yo puedo apagar, ya apagué todo, esto bueno, esto bueno. Esto fuera. Bueno, gracias por hablar de Coparlines. Gracias por hablar de Coparlines. Esto fuera. Pero no se molote, no se molote por favor. Gracias por hablar de Coparlines. Vale, que eso lo hace la azafata. Sí, se supone que debería estar aquí parada, no sé por qué no está. Siempre está aquí parada y hoy no está. Sobrecargo. Si usted le dice azafata, se no. Ah. Sí, si usted le dice azafatas, no les gusta, no sé man. Es, no que es, un ahí, man, es un término que no se usa. Azafata, ni mesera, ni. Es el popular Copper Lines. Se me da mi chuma. Término bueno, asistente vuelo. O tatuada la cara. O cabin crew. Oh, no puedo salir del avión. No me voy a salir del avión. Aplausos. Está en la vista del piloto. Sí. Es por eso. Hay uno que viene como 3 metros de altura, ¿no? Ya pega la jopa ahí. ¿Ah? Pega la jopa ahí. No, porque se. Ah, es que la grada la dejaron super alta. No, porque se. Porque tiene la puerta tan pequeña. Pero, no. Es que sí, ¿ah? Sí. Sí, sí. Bueno, yo quedo la. Bueno, yo en el Boeing no. Yo en Boeing no volaba. Pero man, bueno, no he volado, pero man, cuando breteé en el aeropuerto, solo breteé en Boeing prácticamente. Man, me sobraba casi una jupa, más de una jupa para la puerta. Bueno, es que tampoco yo no soy muy alto, pero. El avión que sí tiene una puerta muy pequeña, pero la del lado derecho es el Embraer. Ah. Es una puertita pequeñita, sí. Sí, sí, yo tenía que agacharme para pasar por la lembradera. Pero la del lado derecho, la de la izquierda, como la que es la que se conecta a la manga. Así vuelve para allá, se bugueaba. ¿Qué horas? No, esa señora ya. Ah, no, ya. Sí, ya, repetido, no pongo. Se va a salir como 10 veces. No había un toque en mi avión, apagué todas las luces, ya quiero ver si se va a cortar un poco. Bueno, se le ve super iluminado el aeropuerto. ¿Tiene más de luces? Yo creo que sí, madre, yo me estoy viendo luz. Sí, se ve súper iluminado el aeropuerto, yo veo súper oscuro. O sea, yo esa calle, de esa calle roja por donde pasan los carros, yo no la veo. Uy, bueno. Para ver ahí nada. Es pinche que nos cruzamos rarísimo, ¿no? En el borde nos cruzamos. ¿Dónde lo está viendo? Lo oigo. Ah. Shut down checklist. Stand by.
Catering vehicles are on their way. Shut down checklist. You want to deboard through. Standby. Va acá a despegar y va para... Ey, pues lo demos, va para Quito. Ah, no, mentira. Va para, se va para Judy Charlie. Lima. Mira, seguramente shut down checklist. Fuel pumps off. Probe heat auto. Hydraulic panel set. Flaps up. Parking brake set. Engine start levers cut off. Weather radar off. Off. Shut down checklist completed. Standby. Secure checklist, please. Secure checklist. IRSS. Something is wrong here. Emergency exit lights. Something is wrong here. Window heat off. Packs. Something is wrong here. Secure checklist complete. Batería con... Pues bueno, llegamos todos y saltos. Este camión rojo que llegó, ¿eh? ¿Qué la cebollita? ¿Le puedo robar la?
vuelito. Un vuelito más. Para el catálogo de destinos. Oh, ¿cuál es el próximo vuelo de aquí? Lima. Va para Lima. Vamos. Bueno, paso a despedirme ya. Bueno, destino, próximo vuelo, regreso ahora. Suele ser así. Así que, gente, nos vemos en el futuro. Pura vida. Chau, chau.